Hola, hola, hoy en Claudia comparte contigo, vamos a platicar sobre Megan y Harry. Y este documental tan frontal y desafiante que recientemente lanzaron y que está en Netflix, por otro lado, ¿en qué radica esta molestia, este dolor que manifiestan tanto en entrevistas anteriores? Y este libro que ahora sale de escándalo llamado Repuesto, del cual recibieron 20 millones de dólares más regalías, sí muy vendido, pero también manifestando un gran sufrimiento. Todo esto y mucho más, aquí en breve. Bien, pues arrancaremos con esta entrevista que le dieron a Oprah Winfrey, tan famosa en Estados Unidos, gran entrevistadora. Esta fue en el 2021 y esto que ya se dejaba ver: este, este divorcio, este distanciamiento entre hermanos, entre familia, con esta confrontación implícita con la monarquía, poniéndolos verdaderamente en jaque. Y es que, bueno, nadie habla eh, o nadie debe decir ciertas cosas o manifestar ciertas otras en estos protocolos tan terribles que se usan, yo digo sí terribles, francamente a ser durísimo, eh, una Megan embarazada de su segunda niña, ella hablando sobre el racismo, siendo que además ofrece una mujer de color, así que la ha en carne propia, y cómo la preocupación dentro de la realeza comentado Nunca dicen con quién. Harry dice: Nunca diré quién lo dijo, pero sí había una preocupación por el color del niño. No hay que olvidar que Megan es una persona que viene de una familia racial mezclada, su madre es de color, y bueno, pues ella es muy blanca. Y el niño, pues solo hay que verlo, ¿verdad? Es güero y es pelirrojito como, como Harry. Pero bueno, siempre estaba esta constante y esta estupidez de, de qué color iba a ser, ¿no? Luego, en fin, eh, cómo dejan la monarquía y lo que explica Megan diciendo: Yo sentía que tenía ya un problema de salud mental, llegué a pensar en quitarme la vida. Y esto, pues, es un escándalo que toma mucha más fuerza, porque no hay que olvidar que también Lady Diana en su momento también lo manifestó, lo pensó. Y, pues, por el otro lado, eh, Harry diciendo: Yo me he sentido atrapado en el sistema, en la institución. Así que, pues, lo que tuvo que hacer fue salir, ¿no? Salir de ahí. Así que bueno, pues una Megan muy criticada, francamente no está pasando su mejor momento, manifestando también en esta entrevista cómo la prensa inglesa, eh, todos los periódicos de lo que le llamamos gossip, burdamente, que es el chisme, pues te controlan por el miedo, ¿no? Yo creo que esto es a nivel mundial, pero, pero sí creo que son los tabloides allá mucho más eh, dramáticos, drásticos y crueles. Bueno, pues en fin. Eh, esto pasó en cuanto a la entrevista de Ofra, que la pueden ver, está en redes sociales. Vamos a platicar ahora de lo que es el documental, que, que es una miniserie que está en Netflix, que ya pueden ver. Miren, hablando propiamente de la serie, todavía no la termino de ver, pero yo veo un, un Harry, eh, no de la monarquía ciertamente, veo un muchacho de su edad, con una vida trastocada por cosas serias y profundas. Como en el caso de, eh, pues esta vida que les tocó, ¿no? A los dos. Y además no hay que olvidar, él sabiendo siempre que es el segundo. O en línea el tercer. Que ya de entrada Carlos, a mi muy humilde juicio, a los setenta y cuantos tenga, cinco o tres tiene, debió haber abdicado y qué se trata, de que la monarquía sea de puro viejito o qué. Digo, lo que hizo. Eh, la Reina Isabel ha sido increíble, esa historia y tantos años. Vean la serie de Crow, esa sí ya la vi completa, la de la corona. Creo que se van a dar una muy buena idea. Y además cuando uno ve estas cosas donde son más, eh, pues algunas, evidencia de lo real, otro seguramente exacerbado, uno se da cuenta que una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Y eso es en todas las familias y en todos los niveles y de todas las formas, pero... Aquí prácticamente lo que yo he llegado a ver en el documental es un Harry realmente enamorado de esta mujer que le supo llegar. No sé si conoce una estrategia porque también ella ha tenido una percepción muy negativa y en el documental tú la ves diferente. Eh, sí te llega a convencer de que realmente lo quiere. Parece que lo ama de verdad y él, pues bueno, yo no tengo la menor duda de que sí la ama pues siempre acaba refiriéndose en yo tenía que proteger a mi familia. Y si lo que tenía que hacer era salirme de Inglaterra, irme a vivir a Estados Unidos como, como un mortal, eso era lo que se necesitaba. También no hay que olvidar que la monarquía inglesa, pues es la más importante, ¿no? Por la cantidad de años que lleva y por lo que significa y además de que es carísima y tal, pero él dice que les quitaron desde el 2020 todo apoyo económico y que bueno, pudo salir adelante gracias a la herencia de su madre. Así que bueno, pobre, pobre, no creo que estaría. Pero más allá de eso, lo que está sacrificando, y hay que entenderlo así, es muchísimo. Está sacrificando su relación con su hermano, que fuera de un pleito que dicen de greñas que se dieron, y eso porque William se metió con Megan, y él lo hizo otra cosa más que defender a su esposa, hay hubo empujones y cosas. Fuera de eso, siempre se les ha visto juntos, siempre se les ha visto con empatía. Eh, las imágenes son muy claras cuando los recordamos con este drama y este sufrimiento de dos niños que no podían ni llorar públicamente, que todavía tenían que saludar y dar la mano a una señora X que está llorando por tu madre y tú con cara de niño baboso a los no sé siete, ocho años, ¿cuántos tenía Harry nueve? Y, y, y esta cosa tan tan dura de pagar el precio, ¿no? con una abuela que jamás se podía manifestar en público, con un padre que él dice siempre fue distante y lejano, que de lo único que se acuerda es que le hacía cosquillas, pero nunca se acuerda que lo abrazara, que le dijera. Pero bueno, después posterior a, a, a este documental, que será seguramente muy interesante terminarlo de ver, pero esta es la versión nada más de ellos dos. Creo que tiene una óptica muy interesante desde ese sentido, que es la óptica de ellos. No habrá una contraparte, no, no la va a ver, pero ¿por qué, ¿por qué William? También se está divorciando de su hermano. Pues porque es obvio que él trae ahí intereses distintos, ¿no? Él será el próximo rey y su papá, pues no sé cuánto viva, pero pues los hombres de entrada son menos longevos que las mujeres, así que pues no, no, no sé si mucho. Bueno, hay que recordar que la toma de eh, la posición de la corona la va a tener el príncipe Carlos. Bueno, ya es rey, de hecho, la va a tener en mayo. El día 6 de mayo, un sábado, y parece ser que están invitados Harry y Meghan, pero parece que no van a ir. Pero cuando murió la abuela, de hecho, eh, decía Harry eh, que se enteró él por las redes sociales y que además le pidieron que no fuera con Meghan. Es que de verdad que en todas las familias se cuecen a Vázquez, caray. Pero imagínense nada más, pues si el señor está haciendo lo correcto. El Señor está defendiendo lo que es ahora su primer familia, y su primer familia es su esposa y sus dos hijos. Eso yo no puedo estar más de acuerdo en ¿eh? la verdad de las cosas. Aunque también entiendo y no dejo de ver que está completamente desamparado, porque al final los dos, pero más él, porque al final la familia pues, es directamente la suya, ella sí cuenta con su familia. Y, y el que tiene toda la responsabilidad de cuidar a ella y a sus hijos, pues de algún modo es Harry, ¿no? Entonces, el que sí se está perdiendo en ese sentido de la mejor parte, pues es Harry. Al final es su hermano, es su padre, en fin. Bueno, decían que no se llevaban mal con Camila, esto ya lo dice en el libro, pero que, que sí llegaron a comprender que el papá les dijo, Carlos, oiga, ¿cómo la ven? Este, ¿La aceptan? Ta, 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 y Le dijeron, está bien, papá, es lo que quieras. Que lo veían muy triste, que no lo veían feliz, que aunque el papá nunca se manifestaba de cómo se sentía, se lo notaba, pues obviamente, ¿no? Más cuando empiezan a crecer y se van dando cuenta más cosas. Pero que al mismo tiempo eh, le dijeron nada más no te cases con ella. Porque siempre estuvieron conscientes de las versiones. Imagínense nada más la versión. Esta señora siempre fue la amante de tu padre, o sea, siempre engañó a tu madre. Es que ese es el mensaje último. Yo no la quisiera ni ver. ¿Quién en su sano juicio va a querer crecer con eso? Sí, pasa el tiempo, te vuelves adulto y comprendes otras cosas. Pero aquí sí fue un personaje clave del engaño desde el día uno. Aquí sí fue un personaje clave que le hizo daño todo el tiempo y siempre. Aquí sí fue un personaje clave de cómo sufrió Diana durante toda esta vida donde básicamente ella se encargaba de, 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 pues de sus hijos y además se tuvo que aguantar el protocolo de, de una realeza. Como bien dice Harry, es que para las mujeres es terrible. Bueno, es que el poder para las mujeres, si tú no eres la del poder, es terrible siempre porque obviamente tú eres la vigilada tú eres la cuidada tú eres la que no puedes hacer una vida paralela tú eres la más observada no pues claramente si tu marido es sea quien sea el presidente el rey el que sea el poderoso y no tú pues pobres mujeres no ciertamente no está pareja la cosa bueno total también Carlos el príncipe eso lo van a ver en The Crown si ven la serie pues es un hombre que sufrió mucho porque lo mandaron sus padres lo mandaron a un internado para hacerlo pues, más fuerte, ¿no? Y sufrió mucho bullying, pues era feo, tenía cara de. Ya quisiera haber tenido la cara de los hijos. Y otra cosa que me llamó la atención es que siempre yo he creído que William, el lindo, el bueno, porque es igualito a Diana. Físicamente es idéntico a Diana y Harry es idéntico a su padre, pero no. Ya viendo todos estos elementos entre el documental y ahora esto un poco del libro, creo que el más parecido a Diana es Harry. El otro será físicamente parecido. Pero ha jalado más para el papá y las costumbres, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Bueno, por otro lado, eh, Camila dice, no, yo me voy a salir con la mía. Ya parece después pues, de esperarlo toda una vida, ¿verdad? La señora quiere ser reina, consorte, como se le diga. Y entonces, pues dicen que pide un asesor de comunicación para finalmente ir moviendo todos los hilos hacia ese lado, ¿no? Así que, al final, William le dice que tiene una esposa tóxica y empiezan a generar broncas que supuestamente no existen entre Kate y, y esta mujer, esposa de Harry, pero pues aquí no tiene problemas hasta entre concuñas, pues, y además mujeres y jóvenes, y tú tienes más bonito el sombrero que el mío, yo qué sé. El caso es que traen un problemón entre el racismo, los militares, la prensa, y ellos creo que están en ese sentido pues mejor viviendo en los Estados Unidos. Lo que sí y que creo que me parece lo más grave de todo 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 esto, yo creo que el señor es digno y libre de exponer lo que él quiera, ya no es un niño de pecho. Les guste a quien le guste, eso yo creo que yo lo apoyo. Lo que me parece gravísimo es cómo habla de Afganistán, cómo dice cómo mató a veintitantas personas, eso de entrada es muy fuerte escucharlo. Y cómo lo dice con cierta tranquilidad, como si su alma estuviera en paz. Yo creo que ni en guerra tu alma puede estar en paz si matas a 25 personas. Pero él solo seguía instrucciones y así lo dijo. Yo seguí instrucciones, él estaba en un helicóptero, disparó y mató a no sé cuántos. Y el caso es que lo hace público. Entonces imagínense, el talibán y tal, pues están, se pusieron en una situación muy eh, de, de exposición y muy de riesgo, ¿no? Y no solo ellos, también a la monarquía. Entonces, bueno, eso me parece sumamente grave. Y lo segundo sumamente grave es lo que está sucediendo, ¿no? Porque después de la muerte de Diana y el cómo, que claro, no ha quedado, porque esa es la realidad de las cosas, pues ahora este, este escándalo y este irigote de, de familia común y corriente, pero no es de familia común y corriente, estos grandes dramas son de familias ricas, esa es la realidad de las cosas. Y bueno, botones y muestras hay muchos al respecto. Ojalá de verdad termine de las mejores formas, para bien de todos ellos. Ojalá tenga paz en su corazón, él dijo el de Alfayet y lo nombra en el libro, nada más se refiere como a él, ni fue amante ni fue novio de mi mamá, fue, simplemente fue su amigo, ¿no? Entonces a mí me llama la atención gustosa también que tienen la imagen de la madre cuando todo que eran muy chicos, como de esta parte bondadosa, esta parte de, de sumisión y de aguantar y de ser empático con el otro. Ese claramente lo traen de su madre y así lo reconocen. Creo que en ese sentido Diana hizo un grandísimo trabajo. En fin, hasta aquí mi comentario. ¿Ustedes qué piensan? Si te gustó, dale like, compártelo y aquí estamos para más. Claudia comparte contigo.